Pues si te lo preguntas, sí. Cada vez que estas atacan, curan a todo el equipo. No me preocupa nada que mueran, porque estos resucitan, literalmente. Trabajo bien hecho. Ding dong, es día de paga. ¿Aquí hay algo? ¿O no? Gente. Hay enemigos en la mazmorra. No jodas.
vale. Que no tengo espacio, dice. Ahora sí, vuelta al ruedo. Tu peta de oro ya casi está agotada. Ahora, aquí hay otro. Y aquí hay otro. De aquí, si vamos para arriba, tendremos esto directos. No son muy listos. Bueno, son cadáveres. Día de paga. Por favor, un poco de limpieza. Que luego, claro. Entre alaridos, como no tienen que limpiar ellos, con la oscuridad del foso de sacrificios. La pestilencia inundó el templo de un agradable frescor de ultratumba. Han entrado enemigos a la mazmorra. Hay mucho drama, me he dado cuenta. Thank you.
1800. Me acabo de dar cuenta de que me he pimplado todo el oro. El mal husmeador había encontrado otra cámara sepulcral. Se toma muy en serio. Descansan los arqueros de los parias a sueldo. Cuenta la leyenda que eran capaces de fallar tirando al portón de un granero a 10 metros de distancia. El mal abnegado sabría dar un buen uso a sus cadáveres. Me renta mucho más quitarme esto en medio porque como reaparezcan, ahí sí que estoy jodido. Ah, quita 50. Ahora sí. Me quita 80 y me curo cada muy pocos segundos bastante. Se hizo. El mal acumulador de logros había descubierto también la tercera cámara sepulcral. Los restos hallados aquí pertenecían a los alquimistas de los parias a sueldo, célebres por su recomendación de usar arsénico como colutorio. Sus cadáveres serían recipientes perfectos para zombies descerebrados. Vale, van a venir estos.
arriba era? Aquí. Al cementerio a descansar. Al cabo de un rato, volvió a alzarse. El mal y misericorde no dudó en enviarla a combatir de nuevo. Ya que estamos, vamos a quedarnos aquí un ratete. Píllate otra vampira esa. Día de la paga. Hay enemigos en la mazmorra. Vida completa. Vámonos. Ay, casi. Esta pena.